Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a la gente de A Toda Marcha? Aquí estamos, primer programa del año 2022, esperando los relatos de Carlos Alacia para una jornada 2022 que va a ser espectacular de Peñarol de Bulnes. Se suspendió la primera carrera allá por el 6 de marzo, se va a hacer el 3 de abril. Pero nosotros tenemos mucho material porque estuvimos trabajando de enero con todo lo que tiene que ver las organizaciones. Se viene el Enduro Sur Cordobés, organización Rodrigo Rubio y familia. La verdad que eso va a ser espectacular también. Vamos a recorrer todas las sierras de Córdoba para compartir con todos ustedes. Pero estuvimos también en la Fortaleza de Oreste, Berta, haciendo de todo lo que tiene que ver el automovilismo del recuerdo, claro. Nada más ni nada menos que Oscar Cacho Fangio, el hijo de Juan Manuel. Estuvimos también con Cacho Ruiz, aquel histórico ganador del turismo carretera, corriendo con Fangio, con Cacho, con Traverso, con Gastón Perkin, con muchos, ya entrando allá por la década del 70. Pero bueno, también estuvimos con el Negro Risuto, que rapó por toda la montaña. El Negro Risuto ahora está en silla de rueda y la verdad que con esas ganas de vivir y ganas de contar historias, porque vale la pena. Así que vamos a tener todo ese material, vamos a ir matizando esa nota durante la programación de A Toda Marcha. ¿Con qué vamos a empezar el programa del día de hoy? Con la presentación del Enduro Desafío del Indio, una de las organizaciones más importantes que tiene el Enduro Nacional, que se corre una vez por año, en este caso, esta vez en Estancia Grande, Río Birorco. Allí se realizaron las dos competencias, día domingo y día lunes, que fue feriado, así que hemos vivido dos jornadas espectaculares, mejor dicho tres, porque la largada simbólica se realizó el día sábado en Potrero de los Funes, donde hicimos una presentación y nosotros la vamos a presentar y vamos a realizar eso. Y vamos a ver la inauguración de lo que fue la primera carrera, la primera vuelta, casi 50 minutos la vuelta, la primera carrera allá por el día domingo. Eso es lo que vamos a vivir en el día de hoy, en este programa. Porque, como vuelvo a repetir, se suspendió lo de Bulnes, esperando los relatos de Carlos Alacia, vamos a entrarle a todo lo que tiene que ver esto del Enduro Desafío del Indio. Y, por supuesto, matizando entre medio a la nota con Cacho Fangio, Cacho Ruiz y el Negro Risuto. Que disfruten de este programa, el agradecimiento a Super Conectado, porque donde haya una señal de Super Conectado, allí también estará el programa de A Toda Marcha. Así que disfruten el programa.
¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo andan? Llegó el 2022, el año del loco, como dice Massman. Acá estamos con Emanuel Clos en cámara, Leti Curet en la coordinación del programa a toda marcha, en este lugar paradisíaco que es el Potrero de Funes, el famoso hotel, el circuito que filmamos recién y por supuesto ese chorro maravilloso que realmente pone en énfasis lo que es esta parte turística de San Luis. Un programa que se viene con todo, porque vamos a tener todo el Enduro Sur Cordobés, vamos a tener todo burles, que hay más de 90 pilotos anotados y por supuesto las 500 máquinas que ahora a las 5 de la tarde se han anotado aquí en el Enduro Desafío del Indio, esta carrera anual que es imperdible. Desde Ushuaia hasta Jujuy hay pilotos y la verdad que estamos encantados de estar acá, de volver. Este bendito COVID nos atrasó 2 años, pero aquí estamos firmes como siempre y compartiendo con todos ustedes. Vuelvo a agradecer a Emanuel en cámaras, Leti Curete en la coordinación del programa que va a estar editando esta noche, ya todo para que usted lo pueda ver por YouTube. Así que bueno, ¿qué más quieren? Aquí estamos. Esta tarde, ya después de la inauguración, nos vamos a Estancia Grande, que está detrás de esa montaña, que está ahí, en el corazón de la montaña, donde los gladiadores que decimos siempre, van a estar presentes en ese lugar. Vuelvo a repetir, pilotos de todos lados. Carlitos Massman con un peinado muy particular, casi le como la naranja a Carlitos Massman. En realidad estamos contentos de volver, de estar con ustedes, y es importante decir esto: si nosotros estamos en el Enduro, si nosotros tenemos la brisa que nos cae, el calor que nos cae y ver la montaña, es porque estamos vivos y el COVID no los pudo. Así que gracias y que disfruten de este programa espectacular. Son amigos de Mendoza. Bueno, super canal. Sí, señor. ¿A quién tenés para saludar? Al grupo Salud Salud. Muy bien. ¿Cómo estamos para mañana? Excelente, super entrenado. Bueno, ¿moto? Husqvarna 390. Bueno. La abuelita. ¿Usted? Muy buenas tardes desde Potrero de los Funes. Mendoza los saluda. Bien, super canal, a toda marcha. ¿Un saludo para la señora o está acá la señora? Un saludo para la señora, sí, que me está mirando y que me está esperando. ¿La moto? Tornado. Bueno, mucha suerte para mañana. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuestra radio FM La Cautiva, a través de YouTube se va a poder ver a nivel país, a través del super canal Mendoza, super conectado ahora, en la toda marcha, en este año, 34 años de vida. Y por supuesto, la camioneta ahí que muestra endureando, ¿no? Y estamos con un amigo aquí, preséntese en sociedad, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Marcelo Martín, de San Luis, y de San Luis Capital. Y somos parte de la organización del Gran Desafío del Indio. Y bueno, nos dedicamos a todo lo que es el deporte motor de dos ruedas, que es la pasión de muchos, incluido. Y bueno, le ponemos a todo lo que se pueda, todos los eventos, damos una mano para que todo salga como tiene que ser. Hoy los endureros del país y parte de Latinoamérica se encuentran aquí. Más de 700 motos ya anotadas, así que algunos más que se van a agregar a la última hora. Debe ser un orgullo para ustedes. Verdaderamente sí, después de tanto sacrificio, tanto tiempo que nos dejaron fuera de poder hacer el desafío, hoy podemos estar muy felices de aplaudir porque tenemos pilotos de Paraguay, de Uruguay y por supuesto de todo el país. Ayer justamente unos amigos de Ushuaia llegaron a la provincia y vinieron a un circuito que tengo a dar unas vueltas, así que desde 3.000 kilómetros han venido a festejar la fiesta del Enduro Grande de San Luis. Y a través de a toda marcha lo va a poder ver el país también, así que gracias por estar siempre. Yo siempre estuve con Carlito, de cuando tenía 8 motos, 9 motos, pero ahí está Carlito, como siempre, con las ganas y el esfuerzo que hace. Así que felicitaciones, amigo. Muchísimas gracias y muchas gracias por estar con nosotros. Siempre, siempre apoyándonos, es muy importante que nos den una mano en todo esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. La gente del gremio, gastronómicos, nos vamos a cortar la nota. Le vamos a pedir, Carlito, que corte la charla. El baterista, el amigo me parece que se dedica a todo, a la batería, a la guitarra. Preséntese, sociedad, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claudio Álvarez, baterista de la Gastronómica. Decime, bueno, cómo están trabajando con el gremio y siempre apoyando
yo me acuerdo de años, a este enduro nacional, porque aquí se encuentran pilotos de Latinoamérica y nacionales también. Sí, la verdad que bueno, nosotros tenemos también el vicio de los fierros y de las motos, y esto es algo que, y el deporte en general, ¿no? Así que siempre apoyando el deporte, tratando de estar, de acompañar. En este caso también despuntando el vicio del rock and roll y tocando un poco con nuestra banda, así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Y gastronómico representando en todo el país? Sí, bueno, esa es la parte del gremio con la cual me toca conducir en la provincia y bueno, hoy también con la banda, la gastronómica, así que acompañando un poco el deporte, el enduro y bueno, y a toda la organización de Carlito Massman que le pone mucha garra y mucha fuerza para que esto se lleve adelante. Claro, hace muchos años que ustedes están acompañando todo este evento, porque si a veces sin los auspicios tampoco se puede dar. Sí, la verdad que nosotros lo hacemos más allá del auspicio, o sea, nosotros lo hacemos acompañando al deporte y a la gente que le pone mucha garra para que esto sea posible, para poder ocupar muchas camas en la hotelería, para poder ocupar restaurantes, para que las carnicerías vendan, o sea, el turismo es una empresa, una chimenea, una fábrica sin chimeneas y lleva directamente la plata a la gente, y esto bueno es parte de generar trabajo y de todo el esfuerzo que hacemos en conjunto, todos para salir adelante. Bueno, vamos a disfrutar de buen rock and roll esta tarde aquí también. Especialista, fanático de... ¿Qué banda? ¿Qué banda? Y bueno, no, muchas, B.B. King, Steve Ray Vaughan, Satriani. Bueno. No, muchas bandas. De ¿Cuánto hace que la batería? Y hace unos 30 y pico de años. Hay experiencia. Hay garra. Mucha suerte. No, gracias a usted, por favor. Y gracias por acompañarme. Bien, así estamos mientras el negro Ticona empieza a anunciar a todo lo que tiene que ver viene el intendente, aquí estamos compartiendo con toda la fuerza y metido. Bueno, aquí estamos con el intendente, muy buenas noches, felicitaciones por este maravilloso lugar. No, muchas gracias a todos por haber llegado, que se sientan bien acobijados sobre todas las cosas y bueno, que sea una gran fiesta y como siempre apoyando el deporte. Bueno, ahí viene Carlitos Massman también. La verdad que acobijado dice usted y la gente del país nos está viendo y realmente tiene que venir a Potrero Fury porque tiene de todo acá. Exactamente, por empezar una ciudad turística por excelencia, para realizar muchísimas cosas, ¿no? Desde cabalgata, tirolesa, senderismo, un polo gastronómico excelente, cabañas de primer nivel, así que lo recibimos. Y bueno, y hoy festejando acá con el Carlos, la verdad que nos pone muy contento que sea una fiesta formidable hoy en la noche. Va a ser una fiesta. Con Carlitos Massman empezó el primer desafío del Indio con 60 motos. Hoy tiene casi más de 700. Es un éxito total. Totalmente. Cuando me lo dijo, no le decía, ¿es verdad, Carlos, esto? Y me decía, que sí, Damián. Bueno, así que estamos acá muy contentos, muy felices, confiando sobre todo este gran evento que está realizando y apoyándolo nosotros del municipio. Estamos hablando con su secretaria de Cultura, de Deporte también, así que bueno, nos ha acobijado. Muchísimas gracias por estar acobijándonos a toda la gente del país. No solamente el país, Sudamérica está presente hoy, Uruguay, Paraguay. Qué bueno, nos pone muy contentos. Y vamos a estar apoyándolo. Y bueno, como lo dije arriba ahí en el escenario, Carlos tiene ahí una gran presión ahora. Bueno, Carlito va a tener. Y bien Indio se ha venido, ¿eh? Te digo, Guille, el tema no solamente viene por nosotros, sino por Potrero, sino por San Luis, que San Luis es tan querido en toda la Argentina, y más que lo hacemos en Potrero Los Funes, y con Damián, un tipazo, un señor, verdaderamente en su función. Increíble su gente, hermano, lo que nos ha atendido, cómo trabajaron. Verdaderamente lo quiero felicitar porque... Es un tipazo y le encanta el deporte y bueno, por ahí costaba, así como dice él, convencerlo que nosotros le íbamos a hacer un lindo espectáculo en Potrero, pero el hombre confió en nosotros y le dijimos presente. Rendiste en carreras de auto, rendiste en carrera de moto, lo que no rendiste en montar caballo, me parece. Sí, el dron. Un indio medio moderno. El dron que teníamos nos asustó el caballo un poco. Estuvo fantástico, hermano. No quiero dejar pasar por alto toda tu organización, porque una sola persona, un intendente, solamente no pueden apoyar esto, sino que tener un equipo de trabajo
desde tu señora para adelante todo. Todo el equipo de trabajo, todo el equipo de trabajo que tenemos, excelente, Guillermo. Yo siempre te digo, solamente soy parte de la organización del Desafío del Indio. Sin ellos, imposible, y sin los pilotos tampoco, que nos dan tan grande apoyo, verdaderamente. Al intendente acá de Potrero de Fuerte le digo que muchas gracias por apoyar el enduro, porque no todos los funcionarios apoyan los enduros. Así que los felicito, amigo, uno anda hace 34 años por todos lados y no son muchos los que apoyan los campeonatos de enduro, así que hay que felicitar. Sí, señor, y lo que pasa es que la gente también, cuando dijimos Potrero, quería conocer Potrero, le dijimos que largábamos en boxes, se pusieron locos, un autódromo tan lindo que hizo nuestro gobernador acá, que quedó impecable, el dique al lado del lago, esto es bellísimo, y como lo tiene Damián, más bonito que nunca está, así que eso quería conocer el piloto. De lado la gente de Estancia Grande, también el intendente que te ha apoyado todo. No, estamos hablando de Potrero, el intendente de Estancia Grande, lo que ha hecho por nosotros es muchísimo, nos ha dejado correr en su localidad y el apoyo que nos está dando es increíble, así que también agradecerle a él, agradecerle a su gente, que mañana lo vamos a estar visitando y mañana seguramente va a estar con nosotros. Como decimos siempre, los gladiadores de la montaña van a estar mañana presentes en la montaña de Salud. Sí, señor, sí, loco, sí, así es. Mañana va a ser la gran fiesta que empezó hoy, que yo les explicaba a los chicos. Nunca, nosotros no hacemos una carrera de enduro, hacemos una fiesta del enduro. Eso es lo que va, eso es lo que sirve, una fiesta del enduro. Mucha suerte para mañana, Carlito. ¿Cómo? Mucha suerte para mañana. Gracias, mi hermano, siempre acompañándonos, gracias, vieja. Gracias. Bueno, amigo, a través de Super Canal Mendoza, muchísimas gracias. Esto va a salir por todo el país, la gente no puede decir después que no presentamos o que no vieron nada. Así que muchas gracias, un intendente joven, un intendente con ganas. Así que felicitaciones también a usted por el compromiso que se ha tomado de apoyar un enduro, que no en todos lados, vuelvo a repetir, lo hace. Bueno, nosotros contentos, felices por recibirlos. Esperemos que seamos un gran anfitrión. Y bueno, y lo seguimos esperando y bueno, esperemos que termine una gran fiesta. La verdad, muchísimas gracias, Carlos, por confiar. Gracias. No, gracias a vos por confiar en nosotros, hermano. Gracias. Bueno, seguimos con la transmisión de Manuel. Muchísimas gracias, Carlitos. Gracias, intendente. Aquí estamos viendo los gladiadores de la montaña que se están subiendo a la rampa, que están subiendo y bajando. Los muchachos de... Correte. Estamos viendo acá con Emanuel filmando las máquinas de frente, en realidad nos iluminan un poco, se complica un poquito Emanuel para filmar, pero bueno, le vamos a apagar un poquito la luz también a los pilotos para no joderlos a ellos, pero bueno, estamos viendo el espectáculo, van pasando uno por uno, nosotros ya en un ratito nos vamos para Estancia Grande porque allí vamos a esperar a todos los pilotos, los gladiadores en el día de mañana. Se ve poquito, bueno, no importa, vamos a hacer todo el zoom para atrás y bueno, no importa, las máquinas van pasando, entonces escuchamos a Carlitos Mama, escuchamos a toda la gente amiga, así que el abrazo grande para todos, espero que la disfruten mañana en la competencia. We'll be right back.
Bien, aquí estamos después de la presentación que hicimos a través de A Toda Marcha en este 2022, el año del loco. Como dice más, no la loco, la loco, dice. Pero bueno, estamos con una dama, nada más ni nada menos que Soledad Río, que es la secretaria de Turismo aquí de Potrero Los Funes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenidos a Potrero. Felicitaciones por este lugar maravilloso. Gracias, estamos muy felices, bueno, en este momento de recibir a la carrera El Desafío del Indio. Estamos esperando, además del que es fin de semana largo, muchísimo turismo. Ya me cuenta Carlos Massman que van por las 700 motos. Claro, va a haber alrededor de 800 mañana. Alrededor de 800 mañana, así que estamos felices por el gran éxito que está teniendo esta carrera. Sole, contame un poquito, vimos ahí cómo sería el lago, el hotel, el famoso hotel. Este lugar donde la gente tiene para elegir, se va a cansar de elegir. Exactamente, tenemos un lugar bellísimo, esto es Potrero de los Funes, tenemos el lago Potrero de los Funes, que es el más antiguo del país, el líquido artificial más antiguo del país. Tenemos, bueno, muchísimas actividades de turismo activo. Potrero es un lugar realmente donde uno se puede relajar y además puede hacer actividad. Claro, tiene la parte deportiva que es este circuito, digamos, aquí el parque de asistencia, digamos, donde vienen las máquinas a correr. ¿Está en actividad esto? Esto en este momento no está en actividad para las carreras de autos. Claro. Lo que sí ha cobrado otra vida, tenemos atrás nuestro lo que se llama el Parador Potrero, que es un mini parque de diversiones. También es un esfuerzo mancomunado con los distintos ministerios, se hacen actividades deportivas y nosotros acá desde el municipio también generamos distintas actividades. En esta ocasión son las carreras de motos, pero son carreras de bicicleta, actividades en el lago. Todo lo que se puede hacer al aire libre, Potrero es muy ideal. Se utiliza también lo que era el autódromo, que nosotros le llamamos el circuito del lago, para realizar estas actividades. Bien, me voy a correr en calleta porque Manuel va girando la cámara, donde decía el del parque, y vemos la amplitud del corazón de la montaña, porque nosotros cuando transmitimos la carrera, decimos que son gladiadores los que están ahí, porque andan en una moto, son unos tremendos locos, él les dice más cariñosamente, y es uno de los mejores organizadores del país, y la verdad que tener este lugar, donde hay tantos lugares para parar, lo está escuchando la gente del país. ¿Cómo se hace para llegar a conseguir una cabaña o el hotel? ¿Cómo hace la gente de ustedes para comunicarse? Para comunicarse, bueno, tenemos una amplia variedad de alojamientos, sobre todo cabañas. También se puede entrar por internet a buscarlas. También tenemos las páginas del municipio, que se llaman Potrero Encanta, que nos pueden consultar ahí mismo por disponibilidad o los lugares para alojarse. Y por supuesto tenemos lo que es el marco de entrada de Potrero de los Funes, que es el Hotel Internacional Potrero. Sí, ahí lo estuvimos viendo. Sí. Soledad, muchísimas gracias, gentilmente nos atendiste, así que bueno, esperemos que esta jornada sea una amplitud porque viene gente de todo el país. Ha habido gente de Buenos Aires, que estuve recién comunicándome, de Mendoza, de La Pampa, de San Luis, bueno, de San Luis por supuesto hay muchos pilotos, de Córdoba, así que bueno, va a haber gente de todo el país. Nos encanta recibirlos, siempre bienvenidos. Esto es una excusa también para conocer Potrero. La carrera lleva a que la gente conozca la localidad y tenga ganas de volver. Muchas gracias. A ustedes, gracias.
Bueno, para todos los pilotos. Va a salir por Super Canal. ¿Le avisaron a las mujeres que venían? No. Somos de La Barría, los Raya Carter somos. Somos los Raya Carter de La Barría. Bueno, saludos, Juancito Viera. Bueno, se lo han dado. Un jugador de fútbol. Se lo vamos a dar. Está en un campo de domo ahora, creo, ¿no? Algo de eso. ¿Usted? Yo también de La Barría. ¿Con qué corre? Con categoría Tornado. Somos Tornado. Y estamos muy emocionados. ¿Qué te parece la organización esta? Buena. Por lo menos por ahora. Vamos a ver durante la carrera, a ver qué pasa. Y esta es la primera vez que viene. La primera. Así que ahí se van a estar viendo por Super Canal. Bueno. Impecable. Buen abrazo. Ayer me ha cumplido ese momento donde seguramente ha estado adquiriendo todo ese largo. La ropa deportiva. En el estadio de Mea. Haciéndolo. Todos los sobrepasos que se vaya a adelantar es con la mano izquierda. Que siempre tengan en cuenta. Un saludito. Somos muchos corredores. Moto alcanzada. ¿De dónde vienen, chicos? Mendoza. Moto alcanzada. Y San Carlos, la consulta. Bueno, que la disfruten. Vamos a alentar a los amigos acá. Gracias. Chao. Vamos a llenarles.
No se fue afuera porque voy a tener los trompos lloviendo. Si lo hacés en el camino plano hacia abajo, el auto se escapa afuera, subiendo nunca. Por supuesto que nunca probé de hacer trompos subiendo. Pero yo tampoco, no voy a probar tampoco. Claro, si él lo hizo, si él lo decía, sí. Por algo lo decía, ¿no? Yo creo que cada vez que decía algo era claro. Para no errarle, ¿no? Claro. Y Cacho,
sé que para hablar va a haber un montón de cosas, sé que estás. Lo mejor de la vida es haber compartido y haber cosechado amigos. Por supuesto. ¿Cierto? Pero digo, hablamos recién, yo me metí un ratito en la conversación privada que tuvieron y yo les preguntaba esto de la diferencia de correr en caminos de tierra, porque hay muchos fanáticos del turismo carretera de tierra a lo que tiene que ver asfalto, y ustedes me contestaron algo de eso. Era yo, y le pregunté una vez a mi padre en la tierra y otra vez a Gastón Perkin, que era compañero de él en el equipo Renault, ¿no? Primero le pregunté a mi padre cómo era el tema de la tierra, y me dijo, mira, en la tierra yo no veo más que vos, ni vos más que yo. No hay nadie mago en la tierra. Cuando no se ve, no se ve. Le digo, ¿y para pasar? Y para pasar es muy difícil, me dijo. Entonces un día le pregunto a Gastón, y antes de venir a correr una semana a la velocidad acá, que éramos, se corría de Carlos Paz de Carlos Paz a San Juan, por los túneles, y de vuelta. Que el amigo Ray había vendido la carrera acá para YPF, y cuando llegábamos allá nos pusieron la estampa de Shell. Allá la había vendido para Shell. Una anécdota del turco, o de las tantas. Entonces, había una recta, ¿te acordás? Después los túneles interminables de ripio de una sola huella hasta subir al asfalto que iba para San Juan. Señor, sí, señor. Bueno, y le digo a Gastón cómo se hacía para pasar la tierra. Y me dijo, primero y principal, uno tiene que saber que donde uno va a pasar, en el tramo que vas a pasar, no hay puente angosto, no hay alcantarilla, no hay curva de 90 grados, nada, que es todo liso. Si uno no sabe cómo es el camino, no puede tirarse a pasar. Ahora, si uno sabe que no hay ningún peligro, entonces usted métase, me dice, hasta que está encima del auto. Le digo, Gastón, pero llega un momento que no se ve nada. Sí, usted va a ver que sale la tierra más fuerte abajo y es donde van las ruedas del otro auto. Digo, pero tampoco se ve nada. Sí, pero faltando unos 15 metros más o menos del auto, usted le va a ver brillar el techo, me dice. Él me trataba de usted y yo también, ¿no? Entonces me acuerdo que corrimos esa carrera acá y cuando largamos de San Juan, el Renolito, vos que corriste también, en el ripio 140 vendríamos a fondo, porque más no creo que pudiéramos andar. Y resulta que empecé a levantar porque iba una polvareda delante de un auto que iba más despacio. Y otra cosa que me había dicho él, cuando usted se arrima al auto y lo va a pasar, su auto se va a poner de costado, me dijo. Pero que el que va delante suyo no piensa que alguien lo va a pasar con semejante polvareda. Y automáticamente cuando le arrima al auto, él levanta, porque le pega una impresión, le da que cómo lo está pasando otro auto en la tierra. Y ahí es donde aprovecha para terminar y pasar. Y bueno, a mi acompañante, que hoy vive, por suerte, porque fue un suicida, digo yo, los acompañantes, todos suicidas. Nosotros hacíamos locura y lo que sufrían era lo de al lado. Le digo a mi acompañante, levantábamos 120, 120, le digo, mira, vamos a ver si es cierto, lo gastó. Sabíamos que no había nada. Y nos empezamos a meter en la tierra del auto hasta que por ahí, unos cascotazos, viste, el vidrio rajado, le vimos brillar el techo. Y cuando nos arrimamos, nos pusimos de costado y ¡tic!, levantó y lo pasamos. Era un 403 que iba delante de nosotros. El tipo iba a 120 y lo pudimos pasar. Y después que lo pasamos dijimos, bueno, esto sí porque conocíamos acá, pero nunca más. Sí, sí. O sea, es, la verdad es cuando no ve, no hay nadie que vea más que otro. Cacho, vamos como en la lluvia. Es mentira que los locos andan más que los... En la lluvia los locos no andan. Andan los que son conscientes en la lluvia. ¿O se no? Se está poniendo frío y tienen que entrar los autos. Sí, y los dimos lujo. Escucharlo. ¿Cuántas anécdotas habrá? Pero como final le pregunto esto. ¿Qué es su vida ahora? ¿Qué está haciendo? Mi vida ahora, hoy la estoy disfrutando muchísimo. He encontrado amigazo. Sí. Porque ya han pasado tantos años y son amigazos. Después que pasa mucho tiempo, es así. Y esto es lo que podemos disfrutar de la vida. Volverse a encontrar con amigos, charlar un rato, mentir un rato también de vez en cuando, pero disfrutar de eso, no nos queda otra cosa, La verdad no nos queda otra cosa. Pero que vea que no miento, escucha. Sí. Porque la gente hace comparaciones, ¿no es cierto? A mí, en la carrera deportiva de él, lo que más me gustó fue el desafío de los valientes.
¿sí? Se me quedó acelerado. Sí, quedó acelerado. Ahí los autos son de comunes a malos, no son muy buenos, ¿sí? Y algunos pueden decir, faltaba media vuelta para terminar. Venía Rodríguez Canedo y Nene García Veiga, y ganó mi amigo, ¿sí? ¿Ah? ¿Y qué es lo que fue? ¿A dónde estaba? Ahí estaba, tocándose los tres autos, 20 vueltas en el autódromo, igual para todos, ¿no? Sí, y lloraba, y lloraba, ¿sí? Le digo, deja de joder, le digo, ganaste el auto, ganástelo, y te va a acordar. Me dijiste, con esta plata voy a poder operar a mi nena. Sí. ¿Te acordás? Sí. Bueno, te digo algo, me lo guardo. Hice una trampita. Ahora la voy a... No, ya como decía Olmedo, ya prescribió. No, te voy a decir lo que hice. ¿Te acordás que en tercera serie nos cambiaban la rueda adelante porque no aguantaban la goma? Porque tenía miedo que se reventara. Aparte se rompía la llanta. Se gastaba la goma delantera izquierda y, viste, bueno. Entonces, ¿qué hice yo? Cuando me la vinieron a cambiar, dije que no. Entonces, FIA me vinieron a ver. Se va a reventar. Le digo, no, es problema mío. Porque yo sabía que con la goma lisa cada vez doblaba mejor el auto. Y como lo podía sacar finito sin cruzarlo, no agarraba los pianos, ¿viste? Lo cuidaba. Eso era lo que tenía el auto. En el curvón yo tenía que levantar porque me lo llevaba por delante y no quería que se avivaran ellos. Tanto así que una vuelta antes, porque no aguanté más y los paso en el curbón a los dos. Y me agarraron en el mixto, el chino me pegó en las puertas y me tiró afuera. Y dije, acá perdiste, gacho. Y lo agarré en la última vuelta otra vez en el curbón. Pero se equivocaron ellos, porque se tocaron los dos y dejaron el agujerito. Se venía tocando, el nene. Claro, el los nene, dos. El nene, ¿cómo es? Después le dije al chino, porque tenía mucha amistad con el chino. Digo, mira, mi viejo decía una cosa y es cierta, hasta que no te bajan la bandera, no ganaste una carrera. Y le digo, lo peor que hay, ¿sabe qué? Es no creer que el que viene atrás te puede ganar. Sí. No porque gané yo, te aclaro. ¿Y sabe quién es el hincha que tenía después que me vino a ver ahí en los mixtos? Oscar Galvi. Que le decía a los demás, tengan cuidado con el que viene ahí, tengan cuidado con el que viene ahí. Y los No le dieron bola, justo lo pasó ahí adentro. No le dieron bola, Oscarcito, no le dieron bola. Pero no, fue una trampita. Después se la conté al chino. Le digo, mirá, yo no me dejé cambiar la goma. Y el auto doblaba, viste, una maravilla. Pero era lógico lo que él hace, porque nosotros torneábamos las gomas, que tenían 12 milímetros, le sacamos 6, 8, ¿no es cierto? Ahí la acomodábamos y ahí quedaba. Pero para poder doblar. Claro, y depende cómo estuviera el circuito. Maravilloso escucharlos. Pero ustedes son las glorias que ha marcado el automovilismo de la Argentina, pero también esta gente, de esta cooperativa, Clásicos Especiales, que hacen todas estas cosas y que restauran la historia de ustedes también, de alguna manera, ¿no? Hoy he visto algo fantástico que no había visto en mi vida. Yo estuve hace poquito en un museo muy importante que hay acá en la Argentina. Tuve la suerte de poder entrar porque no entran particulares. Y vi una maravilla de auto que hacía años que no veía. Pero lo que están acá haciendo acá es una cosa increíble. Porque estaba viendo restauración de algunos autos que no parecen autos, parece una pintura de un auto. Con la prolijidad, con todos los demás mínimos detalles que están hechos, una cosa increíble. Esto lleva pasión, tiempo, hora, dinero, todo para poder terminar en un auto así. Y la verdad que todo lo que he visto es una joya, así que no me queda más que felicitar acá al dueño, a Javier, que la verdad que lo que tiene acá es algo maravilloso, y por supuesto toda la mano de obra de los que colaboran con él, que también veo que tiene una mano de obra extraordinaria. Es lo que nos pasaba un poco a nosotros, que uno no se acuerda a veces los mecánicos. Vos, porque eras mecánico también, aparte de correr. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? Subía el auto, lo rompía o llegaba. Pero el mecánico se pasaba horas después, de noche, arriba los autos y todo. Y era... Y sigue siendo. Y acá, pienso que el arma máster, por supuesto, de Javier, es lo principal para llevar todo adelante. Y lo que tiene a su alrededor es fantástico también. Así que me voy maravillado de acá con lo que he visto hoy, y sobre todo por encontrarnos con los amigos. Y bueno,
y poder disfrutar este rato, que es lo más lindo, ¿no? Yo no lo podía creer, sinceramente. Pues yo tengo amigos que vienen acá a tomar el café el sábado. Yo no sé si son mudos o huevones, perdón, sin que se ofenda a nadie. No me contaron ni el 1%. ¿En serio? No, en serio. Yo estaba mirando y tener un profesor así como Cacho que me muestre, mira, esto, suspensión, aquello, lo demás, ¿no es cierto? Y verlo, decir, pero está mirando el... ¿cómo es? ¿No es cierto? Espectacular. ¿Sabés qué lamento yo? Perdóname, no había traído mi mecánico de toda la vida, mi mecánico y acompañante, para que viera. Él tiene un taller de Mercedes-Benz. Y es el mejor que hay allá en Mar del Plata, por supuesto, ¿no? Pero es un chico que de chico, mucho más chico que yo, me armaba el karting a mí. Y me armó todos los autos que corrí, y que él hubiera podido ver esto hoy, pero pienso que voy a volver a Córdoba, y lo voy a traer, y lo voy a ver a ustedes, sí, y vamos a charlar otro rato. ¿Cómo? En nombre de Cautiva, La Bulaye, Le Valle, acá tengo el cartelito a toda marcha, hace 32 años que hacemos este programa, muy humildemente lo hacemos, no somos profesionales en esto, pero bueno, vamos a cerrar la nota, ustedes me van a firmar esto, para que la gente del sur de Córdoba, los fanáticos del automovilismo... Los fanáticos del automovilismo, que nos queda un recuerdo de ustedes. Gracias campeones por todo lo que dan y lo que dieron y siguen dando. No, gracias a ustedes, yo no he dado nada porque lo único que he hecho es tratar de competir y hacer lo mejor que podía en su momento y disfrutar ahora un poco de algunas cosas. Así que acá, señores corredores, ha habido siempre en Córdoba, acá hay dos presentes que han andado en todos los autos, así que Para mí es un orgullo estar con ellos acá, que y para José Luis y para Ignacio, impresionante. Gracias. Bueno, no, gracias a vos. No se paga por esto, ¿no? No pagan por esto. No pagan al negro y esto que ha firmado. Muchas gracias. Espero que le haya gustado. Nosotros hemos tratado de cubrir esta partecita. Mire, tenemos mucho desafío del Indio, no es esto nada más, porque se corrió la segunda tanda, porque se corrió la primera y segunda tanda el día lunes, porque tenemos muchísimo material, muchísimo para comentar, así que notas, por supuesto, así que sigan disfrutando, ¿eh? Les recordamos que aquí, por Superconectado, a toda marcha, nos convocamos, donde haya una señal de Superconectado, allí estaremos nosotros. El abrazo grande, Guillermo Clos los saluda.